Hello, hello. Happy Wednesday. Ay, creo que se me había dormido la teacher. No. Buenas noches. Hello. Hi, José Samuel. Hi, José Ricardo. Hi, Medardo. Hi, hello. Hi, Frank. Hi. Hi, Karen. Hi, Hazel. Hi, Fatima. Hi, Stephanie. Hi, Miss. Hello, Gloria. 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 Hi, Elisa. Hi, Jaime Orlando. Hi, Nicole. Gabriela Nicole's connecting. Hi, Ingrid Jamilet. So today's last game, right? Today's a match. The big match. Right? Hoy es el partido. The match. Match es partido. Right? Today's a match. Mm-hmm. Yes or no? Hoy es el partido. Yes. The game. Uh-huh. Okay, we're just going to give one more minute for the guys to join in. So les vamos a dar un minutito para que todos ingresen. Mm-hmm. Give me 1 minute. Do. Okay. So let me write it here. Match is partido. Try to make a sentence. Traten de hacer una oración with match. Okay. Intenten escribir una oración con partido El Salvador tonight. Today. Okay. Les doy un ejemplo. El Salvador has a match against Canada at this evening. Pregunta, lo que es match, ¿en cuántas frases se puede utilizar? Porque tengo entendido que no solo significa partido, ¿verdad? No, también es como compatible con. Uh-huh. Por ejemplo, podría ser we are, cuando sos compatible con la sangre de alguien más, your blood matches my blood type, for example. Okay, if you are O negative or O positive or ARH, creo que es uno, right? ARH, and depending. So we match, there's a match. O también cuando hay un click, you could say, hey, we match. O también, por ejemplo, yo puedo decir, José Samuel en Jaime Orlando, hey, match, porque andamos de azul. We're wearing blue, for example. Okay? Entonces, we're matching. Estamos usando, so it all depends. Hagan una oración, escriban una oración a Paula Selecta, match. Try on the chat here, aquí en el chat. Intenten, try. Make a sentence, yo se los corrijo. Give me 1 minute, hurry up. ¿Qué podrían escribir? Profe, disculpe que entré un poco tardecito, no he entendido ahí la dinámica todavía. Escriban una oración, write a sentence here, type a sentence, una oración, usando match, que es partido de la selecta contra Canadá. Ok, Medardo escribió, I will match. Watch the match of El Salvador against Canada tonight, okay? Very good. Good job. Mm-hmm. I will watch the match. Inclusive ahí le podrías agregar así. I will watch the soccer match of El Salvador, con mayúscula, always, Salvador. Against Canada at 8 p.m. La misma oración que hizo Medardo, solo le cambié el tonight por una hora, at 8 p.m. Because tonight puede ser 8 p.m., 9 p.m. Uh-huh. ¿Cómo podría ser El Salvador le gana a Canadá
en este partido, for example. O Canadá le gana a El Salvador en este partido. Uh-huh. We're using the word match. Win es ganar, match es partido. Intenta escribirla. Uh-huh. Ahora bien, football is Spanish y soccer is English. Football in English es fútbol americano y soccer es fútbol. Uh-huh. Canada will win the match against El Salvador tonight. Uh-huh. Very good. También podría ser. Uh-huh. Let's see, Francisco, the soccer match is boring. No. The what? Students, the soccer match is boring. Better students. Teacher, I'm sorry. No, está bien. The match is boring. The soccer match is boring, okay? O si quiere una, si va de la mano con eso, por decir, I am not going to watch the soccer match. For example, no voy a ver el partido de fútbol. Veamos el de Karen. The El Salvador versus Canada match is going to be very good. Ok, bien, excelente. Solo quitémosle el da, porque da es como para, entonces ya decimos El Salvador, entonces no necesitamos ocupar da. Ok, entonces solo decimos El Salvador versus Canada's match is going to be, inclusive en vez de very good, podría ser interesting, interesante. Interesting. Uh-huh. Ok. Nereida puso, El Salvador won the match. Very good. El Salvador ganó. Ahora bien, won es el pasado de win. Win es ganar, pasado es won. Uh-huh. El Salvador beat Canada in this match. Yay, Julio, good job. Ojalá así sea. I hope so. El Salvador beats Canada in a match. Ok. José Samuel puso, El Salvador win the match to Canada. Entonces ahí solo le quitamos, sería El Salvador wins, porque es un it. Vamos a ver eso sobre las terceras personas, ¿se acuerdan de la S? El Salvador wins the match against Canada. En contra de, against, en contra de. Okay, against, en contra de. El Salvador will lose the match. No, José Ricardo. Cruz. No, let's be positive. We're going to win. Yay, we have to be positive. Okay, very good, very good. Good job. Okay. guys, preguntas sobre lo que han visto en la plataforma so far. Phone numbers, alphabet, hoy vamos a ver un poquito de prepositions, pero the verb be, questions and answers, WH questions, un poquito, ¿alguna duda? Yes, Medardo, tell me. Sí, yo tengo una duda. Es que en algunas preguntas yo lo ponía en negativo, ¿va? Pero se tenía que poner abreviado. ¿Y cómo podemos adivinar cuando es abreviado? ¿O se tiene que poner completa la I am not o I am not? Casi que la mayoría de lo que les comentaba al principio, the majority of times, casi que siempre en la mayoría de ejercicios te va a pedir contracciones. Yo lo que sugiero es, como están aprendiendo el idioma, que no las utilicen, pero si el ejercicio, el examen, la plataforma te lo pide, go for it, ok, háganlo. Sin embargo, porque me salía malo. Sí, sin embargo, no es que esté mala tu respuesta, sino que solo es que no lo pusiste contraído, pero para, con fin educativo, hágalo, pero en lo personal les recomiendo que cuando lo hablen, no las ocupen. Uh-huh. Cuando la escriban, no las ocupen. Uh-huh. My suggestion, ¿ok? Teacher, yes. Tengo una pregunta. ¿Qué hace? Dime. Yo así la dejé esa respuesta porque había una pregunta en la plataforma donde hablaba sobre un mapa, ¿verdad? Si estaba cerca o lejos, hablábamos. Hablaba que estaba sobre el periódico y yo tengo entendido que periódico es newspaper, ¿verdad? Uh-huh.
¿O habrá otra forma de decirlo? What number? Veamos el ejercicio. Dígame el número del ejercicio. Si quiere, vayas a la plataforma y revisamos. Which one? What exercise? ¿Qué ejercicio es? Es el de la 2.9, el de las prepositions. Ah, okay. Which is the one that we're going to see to get this one. Sí, creo que ahí está. This one. This one. Ahí está. Es ahí, ajá. The map is under the newspaper. Sí, pero yo le ponía así, pero siempre me salía mal. ¿Será que porque usé mayúscula? Probablemente. Uh-huh. Como era la continuidad de una oración, probablemente se lo tomó malo. Uh-huh. ¿Y una última? The cell phone is in front of the address book. This one. Ah, esa me había salido mala porque escribí otro tipo. José Samuel, you have a question. Yes. Yo también tuve el mismo problema con esa oración, la del periódico. Pero solamente era de eliminar una P en newspaper. Ah, ok. Era porque le estaba poniendo con dos. Estaba mala, con dos P. Sí, a veces es como bien sensible. Uh-huh. Ok. Ya sé por qué me salió mala, teacher. Yes. Yo agregué el O. Ese agregué yo. Ah, ok, that's why. Ah, sí, ya vi, ya comprobé. Ok. Talking about prepositions, pues es el tema que vamos a ver ahorita. ¿Cuáles eran? Y era lo que queríamos hacer, pero lo voy a hacer acá porque I want you to make sentences. Yes, let me see. Uy, yes, El Salvador takes away Canada's undefeated this match. Pues sí, Fátima, ya veremos, ya veremos. We'll see. Okay, so what were the prepositions que estaban ahí en ese ejercicio? Do you remember the prepositions? ¿Me recuerdan, please? What were the prepositions? ¿Cuáles eran las preposiciones? Remind me. In front of. Okay, veamos. In front. In front of, ¿cuál era la otra? Behind. Behind. Acuérdense behind. Que la H behind. Es como J. Ajá. Behind. Ok. Behind. What about the other one? On. Ok. Under. Under. Uh-huh. Abajo. Another one. Next. Next to. Next. Excellent. ¿Y otra? In there, no sé cómo, ya está. In. ¿Solo esas o había otra? Solo esas. Ok, six. Empecemos con in front of, usándolo para ejemplos que ustedes pueden aplicar, ok. So, in front of es enfrente de. Entonces, ¿cómo lo podría ocupar yo en una oración y que se relacione con mi vida? For example, si usted le quiere explicar a alguien dónde trabaja, dónde vive, es un buen ejemplo. In front of, for example, ¿dónde trabaja? Ah, enfrente del parque central, enfrente de Metrocentro, enfrente de. Entonces, ¿cómo sería? I work. I work in front. Sorry, tengo dislexia. In front of y el lugar que usted trabaja. I live in front of y algo. Que sea como enfrente del parque, de la tienda, de la iglesia, ¿ok? Entonces, quiero que haga una oración con base a su, a ustedes, a su entorno, ¿ok? Uh-huh. I work in front of or I live in front of. Yo trabajo enfrente de y el lugar y I live in front of. Y en ese momento, con el verbo ser y estar, I am in front of. Enfrente de la ventana, de la tele. Vamos a ver que todos van a estar enfrente de la tele. In front of the TV, in front of the door. ¿Qué tienen enfrente de ustedes? Usualmente cuando reciben la clase de inglés. I am in front, in my case, I am in front of my computer. Mm-hmm. In my case, okay, in front of the computer.
o sea, no de mi laptop, sino que tengo otra computadora. Entonces, tengo como dos acá. So, in front of the desktop. O puedo decir, of, porque esta es la laptop y tengo enfrente el gran monitor de the desktop. I am in front of the desktop computer, for example. Uh-huh. Ese sería el mío. I am in front of the desktop computer. Okay. ¿Quién me lee sus ejemplos? ¿Quién quiere practicar? ¿Wants to practice? Uh-huh. Me escucho. Practice, practice. Uh-huh. I am in front of my chair. Okay. Uh-huh. Quiero escuchar las tres oraciones de ustedes. ¿Quién, para, quién quiere participar? Who wants to participate? Yo primero. Go ahead. Uh-huh. Okay. I work in front of the Pizza Hut. I live in front of the park. I am in front of my chair. Very good. Chair. Entonces la primera, Medardo. I work in front of Pizza Hut. Cuando generalizamos, no the Pizza Hut, porque si no me tendrías que decir la Pizza Hut que queda en el centro, por ejemplo. Entonces diría, I work in front of the Pizza Hut downtown. Pero como solo me generalizaste Pizza Hut, entonces solo se queda, I work in front of Pizza Hut. I work in front of Simán. I work in front of Metrocentro. I work in front of, ajá. Y la otra, I live in front of the park. Ahí sí, porque probablemente en Usulután, tú sos de Usulután, ¿verdad? Sí, de California. Ok, entonces probablemente es el único parque que hay, no hay otro, es como el más conocido. Por decirte algo, no sé, nunca he ido, pero me imagino que así es. I live in front of the park, ok. Entonces ya sabemos que es icónico porque es el único, ok. Y I am in front of the chair. Oh, that chair. Chair, así miren. Chair. Se escribe, oh, let me write it here in the chat porque ahí no lo va a ver mejor. Acá, se escribe así y se pronuncia como el artista. Chair. 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 Uh-huh. Very good. Julio. Yes, Julio. Ah, pero está en mute. Si quiere, quítele el. Está como. No le escucho. Ahí está. I work in front of supermarket. I lie in front of. I lie in front of hospital. I am in front of the park. No, está no enfrente del parque. ¿Dónde está? Enfrente de la tele. Ahí le veo en su reflejo, le veo que tiene la tele enfrente. El parque lo tiene enfrente. Ah, ok. Ok, entonces la primera. I work in front of the supermarket. Hospital. Ah, the hospital. Supermarket. Supermarket. The supermarket. I okay. Lie in front of hospital. Of the hospital. Ahí sí sería el the. The hospital. ¿Sabe por qué? ¿A dónde vive? ¿A dónde vive? En la Metepec. Ok, entonces, probablemente en la Matepec, ese es como el único hospital que hay ahí, no hay otro, ¿verdad? Ok, hoy puede decir the Matepec Hospital. Y la Matepec. For example, I live in front of y la Matepec Hospital. Uh-huh. Y la Matepec Hospital. Y I work in front of the supermarket. Ok. ¿Sí me podría decir qué tipo de supermercado? La Maxi. No sé cómo podría llamar. La Maxi. En español no se cambian. Los nombres que ya están no se cambian. The Maxi Despensa Supermarket. ¿Sí? Yes. Entonces, ya explica porque, bueno, ahí ya tenemos como varios supermercados, la despensa, el Walmart, tararara. Entonces, usted especifica. Entonces, aquí sería, I work in front of the Maxi Despensa Supermarket. I live in front of the Matepec Hospital.
Y I am in front of, me dijo, the park. I am in front of the park. Mm-hmm. Excellent. Thank you, Julio. Yes. Ok, veamos. Por ahí vi unas manitas, quiero ver. Veamos, veamos. Juliana, luego Francisco y luego Erika. No, perdón, Erika fue primero la que me levantó la mano, luego Juliana y luego Francisco. Ok. Ajá. I am in front of the book. En desorden le voy a decir. I work in front of the Shekinah Church. ¿Así sería? ¿De cuál iglesia? Perdón. Shekinah. ¿Así se llama la iglesia? Sí. Ok. ¿Y el nombre de la iglesia? Church. Ok. Very good. Y I live in front of the park. Mm-hmm. And I am in front of the book. Excellent. Good job. Thank you. Ok. Next. Yes, Frank. Ok, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero ahí vamos. Vale. I am from off, I work in the front of the desk or computer. Alive in the front of Agualpina. Y on the front of the desk or computer. I work in front of the desktop computer, ok. Ajá, uh-huh, yes. Alive in the front. Live. In front. Y I live in the front of the Agualpina, porque dice que no se cambia al inglés. And I am in front of the computer. Mm-hmm. Okay, perfect. Ahora bien. Thank you. You're welcome. Les voy a explicar. Hay dos palabritas que les puede causar confusión. Live, se dice así, live, es vivir. Y live es en vivo, como en vivo y en directo. Oh, está un en vivo ahorita de la selecta. There is a live. Se escriben igual, solo que se pronuncia diferente. Live, vivir, live, en vivo. ¿Ok? Live, vivir, live, en vivo. ¿Ya? Yeah? Ok, perfecto. Ok. Next one, Erika. I'm sorry, no, era Francisco, Juliana. El nuevo, Elisa. El nuevo, José Ricardo. I work in front of the church, Corazón de María. Okay. I live in front of the school, San José. I am in front of laundry. I work in front of Corazón de María, church. Church. El nombre primero y luego la iglesia. I live okay. In front of... The school San Jose. Okay, San Jose School. Ahora bien, live y live, okay, Julia, okay? Live y live, acuérdese. Live en vivo, live, vivir. Y I am in front of? I am in front of laundry. Okay. I am in front of the laundry, okay. ¿Qué es the laundry, guys? ¿Qué es? What is the laundry? ¿Qué es laundry? Lavadero. Lavadero. Uh-huh. Excellent. El área, no necesariamente lavadero, pero es el área donde se lava. El área de lavar. Porque en inglés no existe pila. No hay una palabra para pila. Nadie tiene una pila allá. Entonces... solo tienen the washer and the dryer y un pequeño como faucet, ok, y a sink, un pequeño lavado. Pero a todo el área donde se lava se le llama laundry, ok, the laundry area. Y también inclusive voy a lavar, I'm going to do my laundry, ok. Y a la ropa sucia se le dice laundry también, así es que es la palabra que se ocupa para todo lo relacionado a eso. Así que laundry no solo es la pila, sino que es como todo el área donde se lava. ¿Ok? Thank you, Juliana. Next, Elisa. I am in front of the cell phone.
I am in front on the table. I live in front of a church. I live in front of a church. Okay. I live in front of a church. I work in front of. Yo trabajo en frente de. I live in front of church. Mm-hmm. Church. School. School. Ah, okay. Iglesia is church. Yo dije, ah, okay. School. Mm-hmm. School, very good. I work, ¿a dónde trabaja? Trabajo enfrente de. Hola. I work in front of. ¿A dónde trabaja? Enfrente no, no, de. No, dije donde vivo. Sí. I live in front of a school. Vivo enfrente de una escuela. I am in front of the cell phone. Okay, estoy enfrente del teléfono. Pero no me dijo dónde trabaja. My house. Ah, okay. I work. No. Pero digamos, pongámosle, ¿qué tiene enfrente de su casa? ¿Tiene algo como algo popular o algo, un lugar que sea famoso? Unidad de salud. Ah, okay, very good. I live in front of, I work in front of the health care center. Okay, unidad de salud en inglés se llama health care center. Health care center, unidad de salud. Pues va, yo les cuento, yo no vivo enfrente de algo famoso, pero siempre que me preguntan, hay un redondel famoso enfrente de mi casa, entonces yo siempre digo enfrente del redondel, por decirles algo, o un punto de referencia para ubicarse, ¿dónde vive? Ah, in front of the main park, entonces ya me ubico, ah, tengo que buscar un redondel porque ella vive enfrente de un redondel, ¿ok? Ok, Karen, sí, pero por eso les decía, entonces no necesariamente tiene que ser como un lugar, pero cerca de un lugar que sea al otro lado, que casi que se vea de frente de su casa, una tienda grande, like a convenience store. Por cierto, tienda en inglés se llama tienda de conveniencia, convenience store, ¿ok? Convenience store, tienda de conveniencia, si hay una tienda grande, etc. Mm-hmm. Ok, very good, very good. Thank you, José Ricardo. I work in front of the bimbo. I live in front of the park. I am in front of the computer. Okay, computer. Como que pongan una tilde en la U. Computer. 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 Póngale una tilde ahí en la U. Computer. Very good. Computer. I work in front of bimbo. Okay, the bimbo, si ocupas el the, tendrías que agregarle fábrica. Por ejemplo, the bimbo factory, the bimbo store, the bimbo, entonces plant, planta. Entonces solo in front of bimbo. Uh-huh. Y se sobreentiende, se entiende. Uh-huh. El the tiene que especificar el qué de bimbo. O el, okay. Uh-huh. Excellent, thank you. Elian, hi Elian. Y no veo a su hermano, que siempre lo está viendo ahí atrás. Su hermano es, ¿verdad? I always see your brother ahí, que lo molesta, no lo deja recibir su clase. ¡Qué barbaridad! Sí, mi hermano es. La primera oración sería, I work in front of the San Salvador Town Hall. Así se diría alcaldía, ¿verdad? O coma. Ah, muy bien. La alcaldía sería City Hall. City Hall. Y la H, entonces sería como así, mire, hall. Se pronunciaría así, hall. City hall. Uh-huh. Very good. City hall. Okay. Alcaldía. I alive in front of the San Felipe School. I am in front of the kitchen. San Felipe School. Okay, live or live, Elian? Live en vivo y en directo. Y live, vivir. Live. Okay. Uh-huh. Again, I live in. I live in front of the San Felipe School.
Okay, of the San Felipe School. Very good. Mm-hmm. And I am in front of the kitchen. Excellent. Mm-hmm. Very good, very good. Thank you. Excellent. Good job. Okay, quiero ver quién más me levantó la mano. Jaime Orlando. Si levanta la mano, bájela para que yo pueda ver los de abajo porque no los logro ver a todos. Bajen su manita los que ya participaron. Thank you. Okay, let's see. Okay, voy yo, ¿verdad, profe? Va. I work in front of football field. No sé si está bien. Espéreme. I work, ¿a dónde trabaja? I work in front of football field. Entonces, football es soccer field. Trabajo enfrente de una cancha de fútbol. Soccer field. Soccer, porque fútbol es como fútbol americano. Ajá. ¿A dónde vive? I live in front of my grandfather. Very good. My grandfather's, inclusive le vamos a agregar aquí, le voy a ayudar. Vivo enfrente de mi abuelo. Está bien su oración, pero le voy a dar otra idea. También puede decir, vivo enfrente de la casa de mi abuelo. Okay. In front of my grandfather, apostrophe es porque es posesivo, es la casa de él, no la mía. My grandfather's house. Okay. Okay. La otra, I am in front of bed. I am in front of the bed. Okay. I am in front of, estoy enfrente de la cama. Excelente. Very good. Thank you. Okay. José Samuel. La primera oración sería, I work in front of Pumagas. I live in front of the post office. I am in front of a desktop computer. Okay, vamos a la primera. I work in front of Puma Gas Station, porque solo Puma Gas es gas de la Puma, pero la estación, nos faltó la estación, entonces sería, I work in front of Puma Gas Station, okay? I live in front of post office, pero como hay varias, puede ser como, si le quiere agregar, si es como la principal, como la que todos conocemos, entonces sería, o es una en específico, es una, como una, post office significa correos. Sí. ¿Dónde vive José Samuel? Perdón, ¿dónde vive? ¿San Salvador? En la Libertad. Ah, ok. Ah, pues sí, of the post office, porque es la única que está, me imagino, en la Libertad, ok. Y I am in front of the desktop computer. Excellent, very good. Thank you. Excellent. Gabby. Go, Gabby. Voy con él. I work in front of, ¿sabes? ¿Me acuerdo? I like in front of super selectos. I am in front of the computer. Ok, vamos a la primera. Creo que es super selectos. I work in front of the tabernáculo church, me imagino, la iglesia. Sí. Ok, I work in front of the Tabernáculo Church. Tabernáculo, and then the name if you want, okay? And then I live in front of Super Selectos. Okay? Super Selectos. Les voy a explicar algo de acá. Cuando yo digo, ya sabemos que en español super selectos, pues es un super. Pero en inglés nadie sabe que super selectos es un super. Entonces tenemos que especificar. Porque viene alguien de fuera y no sabe que super selectos es un super. Entonces dicen, tiene que especificar super selectos, supermarket. ¿Ok? Aunque el nombre lo diga en español, pero hay que especificarlo. Porque es el nombre de la empresa que se llama super selectos. No es la ubicación. Okay. Y I am in front of, Gaby, lo último no lo escuché. Sí, así era, computer. Ah, okay, I'm in front of that computer. Okay, very good. Thank you. Okay, next one, Gaby Eunice. Uh-huh. Buenas noches. Hello.
mis oraciones serían, ¿me escucha? Yes. Okay. I work in front of Ingenio Chaparrastique and live in front of soccer field. I am in front of computer. Espérame, vamos a ir en orden porque esa es la última, no le oí. Okay, I work in front of Chaparrastique y Ingenio en inglés se dice mill. Ah, okay. Ajá, para todos. Aquí está City Hall, mill, Ingenio. Okay. Chaparrastique, mill. I live in front of soccer field. Okay. O podría decir inclusive, y se me olvidó mencionárselo a Orlando, a soccer field, de una cancha de fútbol, por ejemplo, a soccer field. A soccer field, no estoy especificando cuál, solo estoy diciendo una. Y I am in front of? Of computer. Okay, of the computer. I'm in front of the computer. Mm-hmm. Very good, thank you. Next. Mm-hmm. ¿Qué me falta? Gaby Serps. Hola, buenas noches. ¿Puedo hacer una pregunta? Disculpen. Yes, tell me. Yes, Frank. Solo quería preguntar nada más lo que es si se pronuncia da o di. Dependiendo de la vocal que va a la par. Entonces, dependiendo de con qué empieza en la siguiente palabra. Por ejemplo, the soccer field or the soccer field. ¿Qué te cuesta más? ¿Qué te costaría menos? ¿O con cuál tendrías que forzar tu voz menos? The soccer field or the soccer field. Ah, the soccer field. Se me es más fácil decirlo. Entonces, se ocupa the soccer field. The chocolate or the chocolate. Ah, the chocolate. The umbrella or the umbrella. Ah, the umbrella. Entonces, hay una regla gramatical que nadie respeta. Entonces, lo que se hizo es que se modificó y aunque esté la regla, el sonido que va a la par es el que determina qué tan fácil es para ti pronunciar esa palabra cuando se acompaña de da. Uh-huh. Ok, gracias. Disculpen que interrumpí. No worries. No hay problema. Ok, Gaby. I work. Gaby Cerros. Hola. Hello. Hola, hello. Ay, yo no sé si voy a poder pronunciarlo, pero voy a intentarlo. Intente. Sería World I from of Salvador del Mundo. I work in front of Salvador del Mundo. Very good. Mm-hmm. I live it of a school. Okay, of a school. Mm-hmm. And I am in front of? I am in front of el teléfono. Ah, the cell phone. Mm-hmm. Uh-huh. Okay, vaya, hagámoslo junto, Gaby. Entonces la primera sería, I work in front of? El Salvador del Mundo Monument. O sea, porque solo el Salvador del Mundo podría ser una colonia también, pero hablamos del monumento, entonces sería el Salvador del Mundo Monument. 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 Aquí se lo escribo. Monument. Monument. Monumento. Very good. I live in front of a school. I am in front of the cell phone. I am in front of the cell phone. The cell phone. Yes. Cell phone. Mm-hmm. Very good. Cell phone. Cell. Cell phone. Like cell this. Phone. Cell phone. Phone. Cell phone. Mm-hmm. Very good. Thank you, Gaby. Fátima. Good night. I work in front of a bus train store. I live
in front of a gas station. I am from, sorry, I am in front of No le escuché. I am in front of. I work in front. I work in front of a grain, no, basic grains store. Ah, okay. I live in front of a gas station. I am in front of the cell phone. Excellent, very good. Ok, una nueva palabra. Qué interesante, me encantan esas palabras. Basic. Bueno, realmente no tendría que ser basic, solo son grain stores. Uh-huh. Ok, grain stores, que son tiendas de productos de primera necesidad, right? Like beans and rice and sugar. Right? Those are grain stores. Mm-hmm. Pero se puede ocupar basic. Está bien. Very good. Good job. Yay. Okay. This exercise solo fue una muestra de lo que ustedes deben hacer con los demás ejemplos. O sea, no solo limitarse a voy a hacer el ejercicio y ya, sino que a seguir practicando. So, this is what you're going to do right now. I want you to make, quiero que hagan una con cada una. Una con behind, que significa detrás. Una con on, que sobre. Under, next to, and in. So I want you to write them down, okay? And send them to me here, okay? Pero mándenmelas no una por una, sino que escríbanlas y luego me las mandan por grupitos para que yo sepa de quién viene cada una, okay? I'll give you a couple of minutes to do it. Les daré un par de minutos para que las elaboren. Las mismas preguntas tenemos que usar así como están ahí. No, oraciones con las preposiciones. Una por cada preposición. Una con behind. Gracias. Pero que se adapten a ustedes, ¿ok? Por ejemplo, I am behind the window, en mi caso. Yo tengo una ventana atrás, I am behind the window. Para on, yo pondría, y así. My mouse is on the desk. My printer is under my desk. Mi impresora está debajo de mi escritorio. The monitor is next to the air. No. The TV is next to the air conditioner. La tele está a la par del aire acondicionado. Y en la última, in. My paper, my DUI, is in my wallet. For example, these are a couple of examples. Solo son un par de ejemplos para que ustedes tomen idea de cosas reales acerca de ustedes. Okay. Dígame, Julio. Levantó la mano. No. Teacher. Yes. Porque en la plataforma TV no lo acepta así, abreviado, sino que tiene que ser la palabra completa.
porque como están aprendiendo el idioma, usualmente la mayoría de plataformas te van a pedir que, por ejemplo, refrigerator le escribas refrigerator y no fridge. Television and not TV, for example. Entonces te lo va a pedir la plataforma, pero es con el propósito de que tú puedas practicar y ver cómo se escribe completo, aunque realmente no lo utilices así. It's not used like that. Thank you. You're welcome. Voy a dejar de compartir rapidito, les quiero tomar la foto. Así que smile. Voy a mandar estos ejemplos para que tengan una idea, una mejor idea de cómo hacer los suyos. For you to make your own examples. And also, I am sending more practice, okay? Les voy a mandar más práctica para las preposiciones. More practice for prepositions. Cuando las hagan y tengan el resultado and you see the score, compártanlo. Siempre es bueno ver cómo van, okay? It's a good idea to see cómo van, cómo van. Finished or no? Finished? Okay, les mando un ejercicio rapidito. Let me see cómo sale.
Solo son 10 preguntitas. 10 questions, really quick. Okay, aquí se los envío. Please do it right now so I can see cómo van. ¿Vamos a jugar Kahoot ahorita o después? Hágalo, hágalo ahorita para ver cómo salen. Solo son 10. 10 prepositions. They're just 10 prepositions. It's really fast. Este es bien rápido.
finish the exercise? Para mandarle los resultados ahorita. No los veo a todos conectados. I didn't see everybody connected. Solo tengo a Medardo, Ingrid, José, Rodríguez, Nereida, Francisco, Ricardo, Elian, Jocelyn, Gaby Rivera, Gloria, Erika, Hazel, and Karen. And the rest? ¿Los demás? Okay, let me send you, les mando la... the picture. De lo que sacaron, o cómo van hasta el momento. Extra English practice. That means this above. Do you see there's a two on the left hand side like this. So you should do the same. Okay. So listen, tomorrow, les explico un poquito. Mañana, vamos a tener una drawing activity, okay? Meaning that van a tener que dibujar, okay? Yo les voy a dar una instrucción usando las preposiciones y ustedes van a tener que dibujar en una hoja, okay? Al final, van a enseñar, van a tomarle una foto y vamos a ver quién fue el que se pareció más a la hoja original del dibujo, siguiendo instrucciones con preposiciones. Así que, for tomorrow, tengan lista una hojita de color o blanca, a paper sheet, ok, a Sharpie, un plumón o un lapicero, a pen, a pencil, ok, to draw. La idea es que sí se vea, así que prefiero que sea un plumón para que se pueda ver y no lo puedan borrar, porque esa es la idea, que lo hagan con seguridad, ok. That's going to be for tomorrow, to draw prepositions. Continúen trabajando en la plataforma. Por favor, traten, si pueden avanzar, avancen. Es completarla. Y I will see you tomorrow. Same time, same place. Thank you guys for joining in today. Again, como siempre, gracias por sus ejercicios y por unirse a la clase, ok. así que I will see you tomorrow, ok. Vayan a ver el partido de la selecta si es que no lo están viendo ya. Yeah. Ok. Bye, guys. Bye, teacher. See you tomorrow. Good night. Buenas noches a todos. Hagan los ejercicios. Hagan los ejercicios. Bye. Yes. Bye. 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 Bye, guys.